We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hola chicos, bienvenidos al Vlogmas número 13. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien y que la sigan pasando súper, súper bien. Por este lado estamos muy bien. El día de hoy empecé mi rutina de ejercicio más temprano que todos los días. El día de hoy empecé como a las 6:45 de la mañana y apenas vengo llegando aquí a casa. Por aquí van siendo las 8 de la mañana. Y bueno, me acabé de dar mi baño para quitarme todo el sudor y todo eso para entonces así empezar mi día por acá. Y así damos inicio por acá al Vlogmas número 13. Vamos a ver qué sale para este Vlogmas y vamos a ver qué más sale para el Vlogmas de este día. Ahorita mismo voy a empezar con mi rutina de limpieza. Voy a limpiar súper rápido entonces para ponerme a editar. Y más tarde entonces como a las 12, mediodía, ir por los niños a la escuela. Y bueno, así empezamos nuestro video por acá del día de hoy. Así que chicos, muchas gracias por estar aquí. Espero que me acompañen hasta el final de este video. He sentido que la mañana se me ha pasado volando súper, súper rápida. No he tenido tiempo casi que de nada. Y por lo menos por acá ya hice mi desayuno. El día de hoy estuve preparando pancakes de avena con banana, porque hoy sí tenemos banana en casa. A estos pancakes se le puede agregar cualquier fruta, manzana, blueberry, la fruta que tengas, pero en lo personal me gustan los de banana. Le voy a estar agregando un poquito de este queso crema. Por acá el café con leche. Buen provecho si alguno de ustedes va a comer algo en este momento. Por acá ando que ya voy por mis niños a la escuela. Solo me pongo los zapatos y ya voy saliendo de casa. Y se me estaba olvidando, voy a ir a buscar una gorra para ponerme porque el día de hoy el sol está a todo lo que va. Así que voy por mi gorra y nos vamos. Me puse esta gorra pero no estoy muy convencida de llevármela. Pero estuve buscando otra que yo uso y no la encontré, así que ni modo, voy a llevarme esta. Ya estoy lista por acá, nos vemos en un rato. Oigan chicos, tengo un rato ya de estar aquí en la casa, fui por los niños a la escuela y estuve revisando las tareas que tienen para mañana y bueno, por acá ya casi ellos terminan y mientras ellos terminan allí de hacer sus tareas voy a ponerme por acá a limpiar lo que es el congelador aquí de la refri. Para limpiar por aquí todo esto voy a estar sacando todo y limpiándolo y después lo organizo mejor aprovechando que no tengo muchas cosas aquí en el congelador. Cuando ya está lleno se nos hace difícil como limpiarlo, así que voy a aprovechar hoy que está así para limpiarlo un poco. Y por aquí esto es ajíes que tengo aquí que compré hace como un mes, creo que los compré, los limpié y los puse a congelar porque estos ajíes son los que yo uso para hacer tamales. Y entonces los tengo congelando para hacer los tamales para Navidad. Así que por eso los estuve comprando, limpiando, aquí los puse. Voy a sacarlo de todos modos. Bueno, aunque ahí abajo donde están ellos está bastante limpio. Creo que no los voy a sacar.
Solo voy a sacar lo de acá y lo de acá arriba. Por acá también voy a estar sacando todo esto. Y por aquí tengo la espinaca congelada que les mostré ayer. Por aquí tengo esto que lo compré hace más de 2 meses y lo tengo aquí congelado. Pero no es que se me ha pasado en cocinarlo, sino que lo compré con esa intención de congelarlos hasta la Navidad. Estos son 2 libras de guandú, que por acá no puede faltar el arroz de guandú para las fiestas de fin de año, como Navidad, Año Nuevo. Y les cuento por qué lo compré hace como 2 meses, porque se ponen demasiado caro. Esta bolsita, cuando es para Navidad, lo consiguen hasta en 8 o 9 dólares esta bolsita. Comprándolo tiempo antes, lo encuentras en 4 dólares, 3 dólares. Este me costó 4 dólares y compré de las dos clases. Miren, tengo de esta que es así como negros y este que es verde. Y a mí me gusta comprar así porque supuestamente el verde es el que da el sabor al arroz de guandú, y el morado o el negro es el que le da color. El arroz queda así como moradito, entonces a la hora de cocinarlo uso los dos juntos. Por aquí ya tengo preparado algunas cosas pues para la cena de Navidad o Año Nuevo, como es, bueno, los ajíes para los tamales y los guandú para el arroz de guandú. Así que bueno, vamos a sacarlo de aquí para ponerme a limpiar. No es mucho lo que tengo que limpiar, pero bueno, vamos a darle de una vez. Y así quedó por acá entonces el congelador. Ya limpié estas dos partes. Por allí puse los guandú, que los voy a seguir congelando. Ahí los guardé. La verdad que varias veces he estado como a punto de ya prepararlos para comérnoslos. Pero bueno, vamos a dejarlos allí congelándolos. Ya falta poco para Navidad. Así que bueno, dejémoslos allí. Ya todo lo organicé. Esta fue la única parte que no moví porque estaba limpio aquí abajo. Y hemos terminado por acá. Chicos, por acá han pasado varias horas y nos vinimos por aquí a este nuevo parque que han abierto por aquí. Vinimos hace poco aquí, pero no estaba terminado y ya ahora sí está listo, se ve bien bonito. Y les quería mostrar el arco iris que está al fondo. Miren cómo se ve, súper grande, los colores bien, bien vivos. Y bueno, a este lugar siempre veníamos. Por aquí abajito hay otro parque. Aquí abajo hay otro parque donde siempre veníamos. Pero bueno, este es nuevo. Así que primera vez que traigo a mis niños aquí a este lugar. Y este parque está justamente aquí al frente de esta columna, como de ladrillos, de esta piedra que usan mucho para escalar. Y bueno, vamos por aquí a darle un recorrido al parque. Bueno, por aquí por todo el... toda la acera. Y bueno, como les decía, aquello que está allá, esta roca que está allí, la usan mucho para escalar. Y siempre hemos venido por aquí a pasar las tardes, a pasar un rato, pero bueno, ahora con este parque aquí al frente está mejor para traer los niños, así nos distraemos todos por acá. Está bien, bien hecho este parque con sus estacionamientos. Para la parte de arriba tienen baños, juegos para los niños. Y ayer después de la cena íbamos a venir para acá, pero se nos hizo de noche. Y pensamos que bueno, iba a estar oscuro y eso, pero miren que tiene luces por todos lados, tiene lámparas por todos lados, así que a cualquier hora se puede venir, en el día, en la noche. Y bueno, cuando veníamos casi nos regresamos porque estaba así cayendo la llovizna, pero estaba más fuerte. Pero aquí no está cayendo así tan fuerte.
Así que mejor que no nos regresamos, mejor que llegamos hasta acá. Súper, súper bonito aquí este lugar. Eso está mojado. Y bueno, los juegos para los niños están mojados porque está lloviznando. Aquí se pueden resbalar, acá está lleno de arena mojada, allá está lleno de agua. Así que quizás no lo puedan usar hoy los niños. Y ya se está yendo el arco iris, ya no se ve. Solo se ve un poquitito para acá. ¿Estás comiendo? ¿No me diste? ¿Qué comes? Pastel. Pastel, mi pedazo de pastel. ¿Tu abrigo no tienes frío? ¿No? ¿Me trae? Te olvidó.